Hola amigos y amigas, Venía, venimos a visitar a nuestra amiga Patti Vargas en su tienda Arte Lana. Arte en Lana, Arte en lana que son estambres gigantes. Bueno, ¿qué les parece si entramos y vamos a ver un poquito? Este, vamos a preguntarle a Patti a dónde está ubicada su tienda y también está ayer porque da clases. Bueno, ahorita porque estamos en contingencia no se pueden dar clases, Patty. Así es. Pero das clases, pero eh, ¿cuánto cobras la clase? O... Depende de la clase. Hay veces que hacemos eh, clases que llevan muy poquito material, entonces como yo les incluyo el material. Depende de la clase que voy a dar, siempre hago la publicación describiendo qué material se va a ocupar y cuánto va a costar. ¿Tú también tienes tu canal de YouTube? Se sí. llama Patty Vargas. Patty Vargas, así es. Vamos a suscribirnos a su canal porque yo lo acabo de descubrir. Este, ¿y tienes tu página en Facebook y tienes página web, verdad? Sí, página web es www.pattyvargas.com y en Facebook e Instagram me pueden seguir como Patty Vargas Arte en Lana. Pati Vargas, arte en lana. Oh, bueno, pues tú lo que trabajas es, por ejemplo, ahorita tú tienes una madeja gigante, miren. Así es, de es chenil. Ajá, este es el, este es el chenil. Aquí estoy tejiendo una frazada de chenil. Esta es una frazada de chenil. También lo que vende, ella es importadora del merino gigante. Miren, como pueden ver, ahorita nos voy a enseñar una. Eh, miren, de qué tamaño es. Pues son como unos 5 centímetros. Eh, yo diría son como 8, yo pienso. ¿8? Sí, solo que eh, se puede partir en, en diferentes grosores. O sea, yo, por ejemplo, para hacer las frazadas, esta es una muestra de. de frazada, una muestra para frazada. Y eh, yo la parto a la mitad. Y ya cuando voy a hacer suéteres o cojines, la parto en cuatro. Parto la hebra en cuatro. En mi canal pueden encontrar el tutorial para partir la, la hebra, que les quede parejita y que puedan hacer diferentes. Claro, Pati, te este vamos a compartir tu canal aquí en el mío y en el grupo de tejido. Estas también ella vende según lo que uno le pida. Aquí, por ejemplo, esta bolita es de 50 gramos, esta madeja o como le digan en su país. Y esta que está aquí es de 100. Sí, este es decir. Aproximadamente. Pues si ustedes quieren comprarle que les hace falta 50 gramos o 100 gramos, pues aquí se los vende. O por kilo, que es esta madeja blanca. También trabaja el chenil. Como podemos ver, aquí está. Que ya lo tenía en la mano el chenil. Muy bonito. Aquí ya hizo un arbolito. Este arbolito, ¿de qué está hecho? De merino. Es de merino. Y tú también eres fieltrista, ¿verdad? Sí, sí. Mi especialidad es el wet felting o fieltro húmedo. Si quieres, les podemos enseñar aquí una prenda ah, bueno. que hice. Una prenda de fieltro, de felting húmedo. Sí. Esto, de hecho, se hace con eh, el mismo estambre con, con el que se teje. Se hace el diseño en pelo y ya después eh, se moja con agua y jabón. Ya ven. Y ya este se amasando se vuelve fiel. Sí, es muy bonito. Y como tú dices, es textura de pelo. Muchos dicen peludo, no. Es textura de pelo. Yo se los he dicho, pero yo no sé, hay personas y hay youtubers que dicen peludo, no. Es textura de pelo, ¿verdad, Patti? Que es lo correcto. Sí. Siempre lo hemos dicho. Vamos a ver un poquito de lo que tiene Patti. Este es el. Chenil, uh -huh. miren, ahorita la verdad anda un poquito escaso el material porque, pues, por la contingencia, todo mundo andamos igual, separaron fábricas. Yo tengo que ir a grabar cuatro, imagínense, y no me han llamado. Espero este año, si no, ya el próximo les haré. Miren, ella también trabaja el trapillo, este trapillo muy bonito. Patti nos puedes enseñar tu trapillo que también están en espera de que llegue. Es trapillo, el trapillo de algodón. Algodón, y es algodón grueso, miren. Y la verdad no lo tiene caro, está en 139. 139 con la madeja de 500 gramos. 500 gramos o medio kilo. Uh -huh. Aquí, Pati, también tiene su oficina. Miren, estos muñecos es con el felting. Están elaborados con felting, muy divinos. El felting quiere decir fieltro de aguja. Se empezó a trabajar en el siglo XX. Eh, de hecho, la que lo empezó a trabajar primero es una norteamericana y después en Europa una danesa. Pero es una técnica muy bonita con agujas. Y ahorita vamos a ver los paquetes de felting. Miren, este es ya el, el, material. el material que es este merino. Sí, es merino de pelo corto. Merino de pelo corto, uh -huh. que estamos, está esperando Patty. Miren, este es el merino y este se trabaja en seco, Patty. Sí, este se trabaja con aguja de felting. Este se trabaja en seco con aguja de felting y miren qué bonitos muñequitos. Y estos me imagino que tú los hiciste todos. Sí, sí. Son hermosos, ¿eh? Es que Patty es una gran si el triste ahora sí que hay pocas aquí en México todavía esperemos que vengan a visitar a Patty o que le hablen por teléfono vamos a dejar su número y ustedes le mandan un WhatsApp miren este es de Merino Merino gigante y por allá están más merinos este qué es Patty ¿Cuál, estos, estos. Ah, a ver, esta es una lana eh, que ya viene chinita. El borrego es un borrego precioso que tiene el pelo chino y esto se puede usar como... Wow, está increíble. Como para barbas de Santa Claus o, o como para cabello de muñeca o para borreguitos. La verdad, está muy bonito. Ahora sí te voy a pedir. La verdad, suave al tacto. Está divino. ¿Y este es caro, ti? Este, este material sí, sí es caro. 25 gramos están en 130 pesos. Sí. Pero se usa muy poquito. En... Pero ¿cómo se llama el borrego? No sabes. Eh, Wednesday. 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 Sí, es Wednesday. Wednesday. Ya, yeah, pues ya vieron todo lo que tiene Patty. Los merinos están en 1,340 el kilo y por gramos. Y por gramos, 50 gramos está en 95 y 100 gramos está en 185. 185. Bueno, ya nos están dando aquí precios. Y qué bueno, porque así ya vienen preparadas o le hablan a Patty y ya ellas les dice: Miren, también tienen merino de muchos colores. Miren, aquí vamos a ver. Que ahorita están en espera. Miren, también hay merino, es matizado este. Sí, son matizados, muy bonitos. Muy bonitos, estos merinos. Yo no los había visto matizados, es la primera vez que lo veo. Siempre los había visto gigantes. Y miren, la verdad que están divinos. Estos se lavan en seco, Pati. El merino es muy delicado, ¿verdad? En seco, absolutamente en tintorería. Y que no lo mojen con químicos, porque hay tintorerías que mojan con químicos y si lo mojan se va a pelmazar. Este, Pati, entonces el merino, tanto el merino como el moer también son fibras muy delicadas. Son fibras de origen, animal de procedencia sí. o origen, como quieran decir, animal. Sí. Y tienen un cuidado muy delicado. Así es. Sí, son, son fibras. Bueno, físicas. cuando es este el merino con acrílico, sí se puede lavar en casa, pero el merino solo no. Aún con acrílico, bueno, depende del porcentaje con acrílico. O sea, cuando es mayor parte de lana, yo recomiendo o lavarlo en tintorería sí. la o lavarlo a mano con agua fría. Con agua fría y un jabón neutro, como ahora sí, como el jabón sote. Sí, sí. Sote y de preferencia el blanco que no tiene tanta sosa. Eso también hay que verlo. Miren. Vamos a seguir viendo los increíbles merinos. Miren, aquí está el azul. Ese me encanta y es mi color favorito. Como ustedes saben, el azul es muy bonito, pero está increíble. Los tonos de azul, ahora sí que a mí me encantan todos. Los verdes que están acá arriba también son muy bonitos. Y vamos a ver un poco del felting, porque también ella trabaja felting. Miren, este. Es una muestra de matizado. Es una muestra de matizado y qué bonito se ve. Aquí está el otro matizado. Y este es en azul con verde uh -huh. y verde agua. Sí. Pues aquí están los estuches de felting. Porque mucha gente quiere conocer el felting. Estos son los estuches de felting. Sí. Miren, hay diferentes kits que les armo dependiendo de sus necesidades. Y los colores también que ah. requieran. Sí. Este, ¿este qué material es, ti? Mira, aquí tengo eh, estos son nuditos de lana, que son para dar eh, texturas y diferentes eh, matices a los trabajos. Estos son nuditos de algodón, estos son de lana. Aquí tengo eh, fibras de bambú. Todos estos son bambú. Y de aquí para arriba tengo sedas, sedas también matizadas, que le dan brillo a los trabajos, porque la lana es mate. Y no aquí veo, mate? y aquí veo las agujas de felting. Sí. Y aquí también tienes agujas, porque si no se quiere trabajar, o mucha gente tiene problemas con las manos, y tienes las agujas gigantes. Sí, así es. A ver, vamos a bajar las agujas gigantes. Claro. A ver, Patti, me va a hacer favor, porque ella ya llevaba. Ya iba yo a ocupar la otra mano para bajarlas. Son muy, muy bonitas. ¿Y qué número son, Pati? Estas son del 25. Del 25. ¿Y qué precio tienen, Pati? Están en 98. 98 pesos, agujas del 25. Sí. Porque a veces mucha gente tiene problemas con sus dedos y no los puede mover. Y con esos, pues el merino lo van a tejer bien o el chenil. Sí. Sí, con estas se pueden hacer muy bien eh, suéteres o cojines, prendas un poco más pequeñas porque una frazada eh, no va a caber en este largo de aguja. Exacto. Y también, por ejemplo, este, las agujas de felting, ¿qué precio tienen las agujas? Aquí tengo un paquete que tiene todas las medidas que manejo, son siete eh, medidas. Y está en 170. 170. Que tienen diferente uso. Y, muñeca. por ejemplo, este paquetito de. Merino. De Merino. Estos traen eh, 150 gramos de diferentes colores. Y está en 285. 285. Y pues ya le sale varias. Pueden hacer muñequitos con estos, ¿verdad? Sí, de Sí, salen varios, ¿eh? Porque... Y aquí pues tiene, como dice ella, bambú. Y pues. También tienen el bambú, por ejemplo, ¿qué precio tiene? Está en 70 pesos. 70 pesos. Y rinde mucho, ¿eh? El bambú está en 70 pesos. Esta es la seda. Sí. ¿Y esta qué precio tiene, Pati? Es este está en 90 pesos. 90 pesos. Y el que sigue es. También es seda. Es ¿Eh? seda. Color liso. Color liso. Y en 90 también. Ajá. Pues ya, pu ya pueden ver quien quiera trabajar el felting. Como les dije, les di una breve historia. Me gusta saber lo más básico en todo porque, pues, no estamos en nuestro campo. Y, pero, pues, hay que saber lo básico porque si no nos vamos a quedar callados y no sabemos explicar. Pues aquí, este, Pati nos hizo favor de enseñarnos de veras el precio del chenil. ¿Qué precio tiene? Porque no te pregunté el chenil. Ese también lo vendes por. ¿Cómo se vende? Este se vende por madeja, son 25 metros y está en 268. Esta es la gama de colores que tengo. Sí hay existencia, nada más que no, no tengo espacio para ponerlos todos, pero sí hay en existencia. Ahorita sí tienes. Ajá. Entonces, este lo vendes por. Por madeja. Por madeja está en. 268. 268. Y una madeja, por ejemplo, alcanza perfectamente para un cojín redondo. Con una madeja haces un cojín o sí. también puedes hacer un cuello. Sí, un cuello. Un también. cuello. Ajá. Yo me imagino que también alcanza perfectamente. Gorro, sí. O para un gorro. Para un gorro, un cuello. Uh -huh. Bueno, pues miren aquí este pati nos invita a que vengamos a su taller o que le hagan pedidos. ¿Haces envías a toda la República Mexicana? Sí, sí. Por ahora estoy enviando a todo México. Cuando pase un poco la pandemia podría hacer envíos al extranjero. Sí, porque antes sí enviabas al extranjero, pero ahorita pues muchos pedimos al extranjero y no nos llegaron nuestros pedidos, entonces pues, hacen en espera. Sí. Ella importa el merino directamente desde Australia. Y ahorita le vamos a pedir bien el nombre del, del otro del otro tipo de um, oveja, porque son diferentes tipos de ovejas. Así es, sí es la raza. Es la raza. Uh -huh. Entonces, pues aquí, Pati nos espera. Bueno, ahorita no, uh -huh. pero pues tiene su canal. Y también, pasando esto, ya podrás dar talleres, ya se pondrían de acuerdo. Sí. Y depende, ¿verdad? Depende lo que vayan a realizar es el costo del taller. Así es. ¿Das talleres completos también? Sí, 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 sí. Normalmente cuando cuando vienen les hago un taller largo que donde acaben la prenda que van a realizar o la figurita o el proyecto que vamos a hacer. Ay, por ejemplo, esta lo haces con. Hay unos que lo manejas con los brazos, hay otro que los manejas con los dedos. Por ejemplo, este se maneja con los dedos, ¿no? Nada sí. más. Sí. Y hay otros que los manejas con los brazos. Sí, yo la verdad me acomodo mucho para tejer con las, con las manos. Eh, lo hago siempre en una mesa. Vamos a ver cómo tejé, Tandito Pati. Lo hago en una mesa porque eh, el material es, es bastante grueso y a mí se me facilita mucho hacerlo con los. Ya, mano, con los más tres. o menos le calculas cuántos centímetros, ¿como tres? Eh, ¿O cuatro? Sí, sí, son más o menos como tres centímetros y depende del grosor del estambre, voy variando el, el alto. De la rondita Sí, y por ejemplo, esta es una frazada, ¿en cuánto das una frazada ya terminada? Depende del tamaño, eh, las de Chenille las estoy dando en dos mil quinientos ya terminada. Ya terminada, ¿y las de lana merino? Las de lana merino tengo unas pequeñas en dos mil cuatrocientos. Pues ya escucharon. Sí. Ahí en dos mil cuatrocientos, ¿va a ser en cuánto? 2000, Esta va a ser de dos mil quinientos. De 2.500, pero es chenil. Y si fuera merino, ¿en cuánto saldría? Eh, de un tamaño más grande, de un metro por unos cincuenta en tres mil doscientos. Uno por 150 cincuenta. Sí. Esta es aproximadamente de un metro. Sí, más o menos un metro y voy a seguirle tejiendo un poco más. ¿Y con cuántas se hacen? ¿Con cuántas este? El senil se bastante bien, de un metro por uno cincuenta, con seis madejas. Con seis madejas. Bueno, Patti, pues muchas gracias. Te agradezco que nos hayas recibido aquí en tu espacio en Arte en Lana. Sí, la tienda está abierta. Si quieren venir a visitarme, mándenme un WhatsApp al 55 16 51 33 41. Pues ahora sí que en la calle de Torrente, número 141 B. Es la última casa y ustedes tocan a donde dice B y aquí está el taller y tienda de Patti. Pues nos vemos en el próximo video y vamos a seguir tejiendo a la vanguardia, que esto está muy de moda y está increíble. Tanto el felting como los estambres gigantes. Hasta luego.